Hola a todos, yo soy Anaís, esto es Bake or Die y tal y como veis por el título del vídeo y por las imágenes, hoy vengo con un pastel, bizcocho, le llamo pastel porque es un poco húmedo, es una especie de, no sé, fusión entre brownie y bizcocho, está muy rico y lo más importante, no tiene azúcar, no tiene gluten porque no contiene ni azúcar ni harinas. Y bueno, cada ración de este pastel son solo 50 calorías. Es una receta que le vi hace unos días a Emma's Goodies, que es un canal que a mí me encanta. Decidí ponerla a prueba porque me habíais estado pidiendo bastante, sobre todo de cara al verano, que suele pasar, que nos queremos cuidar un poco más, postres sin azúcar. Y la verdad es que estoy muy contenta con el resultado. Pero bueno, que no me enrollo más y si queréis ver lo fácil que se prepara, acompañadme. Bueno, pues bienvenidos a un nuevo vídeo. Vamos a estar haciendo hoy un pastel de chocolate súper sencillo, sin azúcar, con solo 50 calorías por porción y que además es muy muy facilito de hacer. Vamos a estar utilizando un huevo, leche desnatada, yogur desnatado, sobre todo que no tenga azúcar, cacao valor puro, desgrasado. Vamos a utilizar también unos copos de avena, el endulzante Trubia, a base de stevia, que este la verdad es que es de mis favoritos, aroma de vainilla, esto sería opcional, y levadura química. Si no tenéis levadura química podéis utilizar también bicarbonato en la misma cantidad. Vamos a estar utilizando también un molde, en su caso utilizaba uno de 20 centímetros, yo no tengo, así que voy a utilizar uno de 18 centímetros de diámetro. Bueno, y vais a ver lo simple y fácil que es de hacer esta receta. De hecho, la vamos a hacer a mano, no vamos a necesitar ni varillas eléctricas, voy a utilizar unas varillas manuales. En un bol vamos a poner 180 gramos de yogur natural desnatado, sobre todo muy importante que no tenga azúcar. Le vamos a añadir 80 gramos de leche desnatada y le vamos a poner también una pizca de esencia de vainilla. La vainilla, como os digo, es opcional, ¿eh? Entonces esto lo vamos a batir bien y lo vamos a llevar al microondas durante 45 segundos para que se caliente un poquitito. Si no tenéis microondas, pues lo podéis calentar en un cazo, pero con muchísimo cuidado de que no hierva, a fuego muy lento. Lo llevamos al microondas. Vale, y es importante que calentéis esta mezcla porque ahora vamos a añadir los 50 gramos de cacao puro desgrasado y si no tenéis la mezcla caliente os va a costar muchísimo integrarlo, ¿de acuerdo? Entonces vamos a mezclar esto y es súper importante que sea cacao puro desgrasado porque si utilizáis Colacao, Nesquik o cualquiera de esos chocolates sí tienen azúcar, entonces es importante que utilicéis cacao puro desgrasado, ¿de acuerdo? Eso en caso de que lo queráis hacer sin azúcar, que es lo que estamos haciendo hoy, ¿vale? Vamos a mezclar bien y cuando lo tengamos ya bien integrado vamos a añadir el endulzante. En este caso, como os estoy diciendo, estoy utilizando Trubia. Ella ha utilizado 100 gramos, yo voy a poner 80 porque la verdad es que me parece muchísimo 100 gramos. La verdad es que a mí lo que son los pasteles o los bizcochos de cacao ya me gustan así un poco más, pues eso, intensos, pero bueno, ponedle entre 80 y 100 gramos. Bueno, y una vez mezclado vamos a añadir el huevo. Es muy importante que le añadáis el huevo a esta receta porque es una receta que no lleva gluten, no lleva harina, con lo cual necesitamos el huevo para que aguante un poco el cuerpo, porque si no, pues evidentemente se pueden hacer también sin huevo. Ya sabéis que tenéis una receta de bizcocho vegano de chocolate en mi canal que no tiene ningún ingrediente de origen animal y es brutal, es de los mejores bizcochos que he hecho en mi vida. Pero bueno, este es sin azúcar concretamente, así que vamos a mezclar bien el huevo. Bueno, y sería ahora el turno de los ingredientes secos. Yo he metido la avena, que a pesar de que son copos bastante finitos, la he metido en la mambo para que se quedasen más en polvillo y así tener una textura mejor, pero los podéis añadir sin triturar, ¿vale? Si no tenéis robot de cocina lo podéis triturar con la batidora de mano, con el mini pimer, lo que tengáis, ¿vale? Pero bueno, yo lo he puesto así, vamos a añadirlos. Serían 60 gramos. Vamos a añadirle 3 cuartos de cucharadita. Y ahora lo vamos a volver a mezclar bien.
Realmente triturar la avena es un momento y yo creo que queda mejor textura, porque evidentemente pues no es harina. Y ya veis que aún y triturada se nota más textura que si pusiésemos harina, así que si tenéis la posibilidad de triturarla os lo recomiendo. Bueno, ya tenemos la masa lista, así que vamos a proceder a verterla en el molde. Como os digo, yo estoy utilizando un molde de 18 centímetros de diámetro, el que ella utilizaba era de 20, y le he puesto papel de hornear en la base. Normalmente, con estos moldes profesionales que tengo, yo nunca suelo utilizar papel, ya me habéis visto que siempre me desmoldan genial, pero como esta masa nunca la he preparado y ella en su vídeo utiliza papel, pues yo también lo voy a utilizar, no vaya a ser que se me pegue. Vertemos la masa y una vez hemos vertido la masa en el molde lo vamos a hornear a 170 grados, calor arriba y abajo, durante 30-35 minutos. De hecho, ella lo hornea a 160 grados, pero mi horno es bastante antiguo y no me deja poner temperaturas concretas, así que yo lo voy a poner a 170, que es la que tengo, y lo iré vigilando. Vale, ya tenemos el bizcocho fuera del horno. No os preocupéis si tiene algunas estrías o veis que está un poquitito así, porque tiene que quedar así. Por la parte de abajo, cuando le demos la vuelta, estará liso. Y bueno, yo para estar segura de que estaba hecho, he seguido también los consejos de Emma. Ella decía que al pincharlo, el palillo tenía que salir un poco sucio, pero sin restos de masa enteros, sin cocer, ¿vale? No es el típico bizcocho que lo tenéis que pinchar y que salga el palillo limpio, sino que os tiene que quedar más o menos como este mío. Entonces, una vez lo tenemos fuera del horno, vamos a dejar 5 minutos el bizcocho dentro del molde, que pierda un poco de temperatura, y luego lo pasaremos a una rejilla. Y una vez pasados los 5 minutos para desmoldar, vamos a pasar con mucho cuidado una espátula fina para despegarlo de las paredes del molde. Vale, como veis ha salido perfectamente. De hecho, mira, no tiene el papel, se me ha quedado el papel pegado en el molde, no sé si lo podéis ver, aquí las arruguillas, y el bizcocho ha salido sin papel. Se siente muy suavecito, muy blandito, así que voy a esperar a que se enfríe y lo iremos cortando. Bueno, y vamos a cortar una ración, a ver qué tal es. Ya os digo que se siente muy muy blandito. Bueno, esto tiene una pinta espectacular. Mirad qué pintaza, está súper jugosito. La verdad es que es uno de esos bizcochos húmedos que tienen mogollón de chocolate. Yo creo que va a estar muy bueno. Lo voy a probar ahora, pero así a primera vista, muy bien. Bueno, y mirad la ración, qué buena pinta. La verdad es que queda bajito, pero tampoco es aquello que digas es plano, ¿vale? Yo creo que está bastante bien para una ración así, pues eso. Se supone que estamos comiendo sin azúcar, así que tampoco nos queremos atiborrar. Como os decía, cada una de estas raciones tiene 50 calorías. Bueno, pues ya veis que esta receta no puede ser más fácil y rápida de hacer, porque verdaderamente es que mezclándolo todo a mano pues no tiene ningún misterio. Y vamos ya con la parte que sé que más os interesa, porque como podéis ver aquí faltan dos raciones y son dos raciones que nos comimos ya ayer, porque estoy grabando la intro y la outro de este vídeo un día después y mirad lo tierno que sigue, así que vamos a cortar un trocito y lo voy a probar, que sé que siempre os gusta que lo pruebe. Está muy bueno. Está muy muy rico. A ver, ya sabéis que yo nunca os miento, ¿eh? A ver, dejadme que me lo coma. Que si no, lo que os decía, que no os lo quería decir con toda la boca llena de chocolate. Está muy rico. De hecho, os recomiendo mucho que no le añadáis los 100 gramos de edulcorante de Truvia, sino que pongáis 80 como hice yo, porque ya está dulce, no es necesario tanto dulzor, por lo menos en mi opinión. Si lo queréis más dulce, pues ponedle los 100 gramos. No os voy a decir que es igual
que un bizcocho normal con harina y con azúcar, porque no lo es. Pero para ser sin azúcar, la verdad es que está delicioso y entra súper bien. Así que nada, os lo recomiendo. Si lo preparáis, ya me lo diréis. Y bueno, si os ha gustado el vídeo, ya sabéis que le podéis dar like, que me ayuda un montón. Lo podéis compartir si creéis que le puede interesar a alguien. Y no olvidéis suscribiros a mi canal por aquí abajo para no perderos ninguno de los contenidos. Os recuerdo también que si me seguís por Instagram, que por aquí os dejo mi usuario, pues iré compartiendo las recetas que me vayáis pasando, que habéis hecho del canal. Si queréis comentarme algo, pues por allí estoy cada día. Y sin más, que acabéis de pasar un feliz jueves, un besito y hasta la próxima. Adiós.